Señora presidenta, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana de aquí en Costa Rica. Este es el segundo día de audiencia pública sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso de los profesores Chañaral y otras municipalidades versus Chile. Nos corresponde esta mañana que los representantes de las presuntas víctimas y los agentes del Estado expongan sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, y la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales y solicito que por favor indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará uso de la palabra. Tienen un máximo de 30 minutos y adelante, por favor. Señora presidenta, buenos días. Soy Gianpiero Fava. Compartiremos el alegato en representación de las víctimas con don Ciro Colombara López. Iniciaré yo mi alegato introductorio para luego darle la palabra a don Ciro Colombara con cargo al tiempo determinado por esta honorable corte. Para comenzar el alegato, honorable corte, debemos recordar de qué trata este caso y es sobre el incumplimiento de 13 sentencias firmes y ejecutorias dictadas por el Poder Judicial en contra del Estado de Chile a favor de las 848 víctimas del presente caso. No se ha puesto en duda en ninguna de las presentaciones realizadas por el Estado de Chile el núcleo fundamental de los hechos antes relatados, que consisten, en primer lugar, que las víctimas son profesores y profesoras que fueron transferidos desde el Estado central a las municipalidades a fin de realizar las funciones de impartir educación pública de la manera en que lo hacían desde el Ministerio de Educación. Que las víctimas, por otra parte, obtuvieron sentencias favorables a firme que reconocían el pago de la asignación especial dispuesta por el artículo 40 del decreto de ley 3551 del año 81. Y en tercer lugar, que las sentencias no han sido cumplidas y que la deuda y el daño se sigue acrecentando para las víctimas, parte de las cuales han fallecido por el paso del tiempo. En efecto, las sentencias no se han ejecutado hasta la fecha, es decir, después de casi 30 años. 30 años de espera desde la dictación de los referidos fallos. Pero la espera, honorable corte, de las víctimas por justicia no tiene su fecha de inicio en la década de 1990, sino que mucho antes. La situación de injusticia para las víctimas comenzó en la década de 1980, esto es, hace 40 años. ¿Cuáles son los hechos que dan origen a estas sentencias impagas? La dictadura chilena que se instauró en 1973 en Chile no solo produjo graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, sino que cambió profundamente la forma en cómo el Estado se organizó y cómo se relacionó en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del país. Los cambios más radicales se realizaron en el área de la seguridad social, de la salud y de la educación. Este último cambio, el de la educación, es el que origina la situación de injusticia de las 848 víctimas del caso. La forma de organizar la función de educar instaurada por la dictadura, la que sin debate democrático tuvo un fuerte impacto en el gremio docente, precarizando la situación laboral de las y los profesores de la educación pública chilena. Y el gran hito que ilustra la reforma de la dictadura en el sector es precisamente el proceso de municipalización que comenzó a principios de 1980. Este proceso implicó el desprendimiento de la administración de todos los establecimientos educacionales chilenos desde la administración centralizada a la administración municipal. La municipalización entonces entregó los establecimientos educacionales a más de 300 municipalidades distintas, con más de 300 realidades diferentes, con más de 300 estilos de liderazgo y con más de 300 diferentes presupuestos municipales, algunos muy solventes y otros muy precarios. Mirado desde el derecho internacional, lo que hizo la dictadura en la municipalización de la educación chilena fue una modificación de derecho interno. Dentro del mismo Estado y dentro de la misma influencia del Ejecutivo, para prestar de forma diferente la educación
llevando consigo el traspaso de las y los profesores. El Estado central debió brindar el presupuesto para el funcionamiento de las escuelas. Lógicamente, los profesores y profesores traspasados tendrían continuidad laboral a fin de seguir impartiendo la educación pública de la manera en que lo hacían desde el Ministerio de Educación. Pero ocurrió un problema crucial. El financiamiento del Estado central fue insuficiente y muchos municipios no pudieron pagar elementos o componentes de la remuneración de las y los profesores. En el caso concreto, las municipalidades donde trabajaban las víctimas en este caso, es decir, los municipios de Vallenar, Parral, Chanco, Peyúgue, Cauquenes y Chañaral, no pagaron la asignación concedida en virtud del decreto ley 3551 porque no tenían los recursos ni el apoyo del Estado central. Es ahí donde comienza la deuda histórica de los profesores, deuda reconocida por el mismo Congreso Nacional, como consta en cada uno de los antecedentes aportados, y en particular por el testimonio affidavit de 4 senadores de la República y un diputado, además de sendos proyectos de acuerdos del Senado que instan al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a dicha deuda, y en particular a resolver el tema que se ventila ante esta Corte Interamericana. Por lo tanto, no hay ninguna construcción jurídica ni un invento a esta parte. Es precisamente la verdad histórica y oficial. Evidentemente, las víctimas del caso no acudieron a la justicia a solicitar este derecho, sino hasta que retornó la democracia. Lo anterior, a objeto de contar con mayor certeza de un poder judicial independiente dentro de un Estado democrático. Así, Honorable Corte, se obtuvieron sentencias favorables entre 1993 y 1997. Las víctimas del caso demandaron a su empleador directo, las municipalidades, y se las reconoció a través de sentencias que hoy en día gozan del carácter de firme y ejecutoriada, que existía una parte de su remuneración que no habían percibido. De la misma forma, Honorable Corte, que el Estado central se desprendió en su época de la responsabilidad de la administración directa de los establecimientos en la década de 1980, ante las sentencias condenatorias que excedían el presupuesto de esas municipalidades, hizo lo mismo y ha hecho lo mismo. Se ha desentendido de la responsabilidad del pago a los y las profesoras de una asignación que el Ejecutivo decretó y el Poder Judicial reconoció en sentencias firmes que no han sido cumplidas. El incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho y en este caso se debe exclusivamente a la falta de voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia, que a su vez es una violación flagrante, como se pretende demostrar en este proceso, de los artículos 8.1 referido al debido proceso en cuanto al plazo razonable, al artículo 21 sobre la propiedad privada de las víctimas, y artículos 25.1 y 25.2 letra C referido al recurso efectivo en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referido a la protección judicial de las víctimas. Los profesores y profesoras de este caso han sido simplemente espectadores de los hechos hasta ahora, ya que durante mucho tiempo vieron en primer lugar cómo el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administrar la educación. Y ahora ven cómo el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraídos hace más de 40 años. En definitiva, Honorable Corte, nadie podría ser acusado de ambicioso o desmesurado si declarara que ya es tiempo que se haga justicia respecto de ellos. Eso es todo, señora Presidenta. Continuará con el tiempo don Ciro Colombara López. Gracias. Adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Para continuar nuestras alegaciones, queremos primero contextualizar cuál es la situación de las víctimas. Porque de los 848 profesores y profesoras iniciales, y pido autorización para exhibir una imagen, de los 848 profesores y profesoras iniciales, solo sobreviven al día de hoy 662. Durante estos casi 30 años han muerto, han fallecido muchos de ellos, más del 20%. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y hoy día por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable.
Al 30 de mayo habían fallecido 185 de los profesores y profesoras y tenían entre 70 y 79 años 324 peticionarios y más de 80 años 146. De manera tal que es evidente que en los próximos meses y años, tanto por el rango etario como por el COVID, es probable, lamentablemente, que muchos de ellos puedan morir. No tenemos que ahondar en cuáles son los criterios del sistema interamericano y del derecho internacional de los derechos humanos respecto de los adultos mayores como grupo vulnerable y, por lo tanto, de interés prioritario. Solo déjenos decir que el viernes falleció otra de las víctimas, la profesora Mireya Suárez, a los 78 años, falleció en Parral por un paro cardiorrespiratorio y neumonía. Hoy solo sobreviven 661 de las víctimas. ¿Cuál ha sido la posición del Estado? Ahí vemos el certificado de función de la profesora Suárez. ¿Cuál ha sido la posición del Estado, honorable Conde, durante estos casi 30 años? Lo que ha hecho pura y simplemente ha sido dilatar y eludir el cumplimiento de la sentencia. En primer lugar, antes de acudir al sistema interamericano, la posición del Estado fue presentar todo tipo de recursos para dejar sin efecto las sentencias adversas. Perdió todos los recursos en estos 13 juicios. Habiéndolos perdido ya en la etapa de cumplimiento de los fallos, hizo todo lo posible por dilatar y eludir el cumplimiento de la sentencia, privando de manera deliberada a las municipalidades de los fondos suficientes para cumplir con los pagos a que el Estado en definitiva había sido condenado. Algunas municipalidades llegaron a acuerdos parciales, lo dijo la profesora Mato, pero fueron, en su caso, pagos que no llegaban ni siquiera a los $9 mensuales durante algunos años. Ella ayer habló de 5 mil pesos, hago la traducción a dólar. Habiéndose presentado ya el caso ante la Comisión Interamericana, y cuando ya llevaban 10 años intentando que se cumplieran las sentencias, el Estado llevó a las víctimas a participar en procedimientos de solución amistosa, en los que de buena fe nosotros concurrimos, pero que paralizaron durante muchos años el avance del caso. Hoy nos damos cuenta, y lamento decirle que hubo mala fe del Estado de Chile. Nunca hubo una voluntad seria o real de avanzar en un acuerdo. Y ya en la etapa final, lo dijo ayer el comisionado Joel Hernández, el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a las víctimas, lo cual nunca hizo. Y cada día, cada mes, morían más de los peticionarios. Y ya planteado el caso ante esta honorable corte, presentaron excepciones preliminares y ampliación de plazo, incluso para presentar a los testigos, aduciendo que la pandemia le había dificultado al Estado conseguir a los testigos. Por último, sobre este punto, y aquí recojo lo que muchas de las víctimas que están siguiendo esta audiencia en pequeñas ciudades de Chile por internet, lo que más lamentan las víctimas es que el Estado no haya tenido en estos 30 años la humanidad siquiera de decir unas palabras de solidaridad y apoyo a las víctimas. No estamos hablando de un reconocimiento de responsabilidad, que a nosotros nos parece que sería obvio. Estamos hablando de humanidad y respeto a la dignidad de las víctimas. Esperamos que en el alegato a continuación el Estado cumpla con este estándar mínimo de decencia. Se alegó la excepción de falta de agotamiento de recursos internos, que debe ser rechazado. Me refiero muy breve a este punto, porque ya lo habían alegado en abril del año 2007 y en agosto de 2008 ante la Comisión Interamericana y luego lo hicieron ahora ante la Corte. Y en este caso no alegaron esta excepción respecto de 283 profesores y profesoras. Por lo que respecto de ellos, al menos, hay una asunción tácita de responsabilidad. El Estado no discute o no alega esta excepción en 5 de los 13 juicios. Y resulta que, al argumentar de este modo, el Estado, voy a ocupar un chilenismo, se pisa la cola, se contradice, argumenta en contra de sí mismo. Porque si el Estado estima que sí hubo agotamiento de recursos internos en 5 de los casos, pero pese a ello esas 5 sentencias no se cumplieron, resulta entonces que de nada servía haberlos agotado, porque, según su propio razonamiento que no compartimos, porque igual el Estado no cumplió con estos fallos. De manera tal que coincidimos con la Comisión en cuanto que aquí se aplica la excepción del artículo 46.2c de la Convención,
porque es evidente que ha habido un retardo injustificado del Estado para decidir sobre los recursos interpuestos. Basta leer los recursos, los juicios laborales, para advertir que las víctimas interpusieron todos los recursos imaginables, habidos y por haber. Una municipalidad incluso demandó al Estado, honorable Corte, y no, nadie consiguió que se cumplieran estas sentencias. Algunos argumentos adicionales. Aquí no discutimos que haya habido falta de agotamiento de recursos internos respecto de la sentencia. Todos coincidimos en que las sentencias están ejecutoriadas. Lo que el Estado argumenta es que no hubo agotamiento de recursos internos para cumplir una sentencia. Nos encontramos entonces de una situación absolutamente delirante, porque lo que el Estado pretende en la práctica es que se inicie un nuevo juicio para cumplir con las sentencias, en el cual deberían agotarse todos los recursos porque el Estado, en definitiva, se negaría a cumplir o a su obligación mínima, que es cumplir una sentencia dictada en contra del mismo Estado. Esta es otra muestra de la mala fe con que ha actuado el Estado de Chile en este caso. Y estas alegaciones nos llevan a temer fundadamente, honorable Corte, que una sentencia favorable a las víctimas de esta honorable Corte o no se va a cumplir derechamente o se va a dilatar hasta lo indecible, hasta que mueran todos los profesores y profesoras que aún sobreviven. El perito de la comisión, don Luis Eduardo Taller, acertadamente señala que al tratarse de juicios laborales entre profesoras y profesoras y distintas municipalidades sobre obligaciones previsionales, impera el principio de que los tribunales deben impulsar de oficio estos juicios, sin que sea posible siquiera que haya abandono del procedimiento. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple, que es común al derecho local en todos nuestros países. El procedimiento laboral es un procedimiento protector de la parte más débil. Protege al trabajador frente al poderoso, que es el empleador, más aún cuando este empleador, como ocurre en este caso, es el Estado. Mal podría haber entonces la obligación de agotar recursos internos respecto del cumplimiento de la sentencia. Y si alguna duda hubiera sobre este punto, resulta que el informe de la OIT, que está obviamente acompañado y es parte de este procedimiento, es lapidario para el Estado de Chile sobre este punto, refiriéndose, entre otros puntos de manera clara y precisa, a los juicios que son materia de este procedimiento, señalando la obligación del Estado de cumplir con esta sentencia. Otra argumentación del Estado ha sido sostener que no nos encontraríamos en presencia de obligaciones previsionales. Honorable Corte, comencemos señalando que aquí hay dos puntos relevantes. Uno, el incumplimiento del Estado de sentencias judiciales firmes dictadas por tribunales laborales en favor de 848 profesores y profesoras. Y segundo, que este incumplimiento afecta a los derechos previsionales de las víctimas. Lo cierto, honorable Corte, es que cualquiera de estos puntos de manera autónoma acreditaría la violación de los derechos humanos de las víctimas. Y lo cierto es que no concurre uno, concurren los dos. En este punto el Estado no discute que las sentencias no se han cumplido. Sería imposible que lo alegara porque es un hecho evidente. Lo que discute es la naturaleza previsional de las mismas. Y lo cierto es que con los antecedentes que ha entregado la Comisión, nosotros e incluso el mismo Estado, no cabe ninguna duda que nos encontramos en presencia de obligaciones de carácter, naturaleza o consecuencias previsionales. No es necesario hacer un análisis muy agudo, sino simplemente considerar lo que ayer nos dijo la profesora Olivia Mar. Nos explicó que durante muchísimos años, como consecuencia de los actos violatorios de sus derechos por parte del Estado de Chile, ha dejado de recibir una parte importante para ella de su remuneración. Y consecuencialmente esto ha afectado su pensión o su jubilación, que la señaló ayer en 350 mil pesos, que es una suma cercana a los 400, 500 dólares. Y señaló que había recibido algunos adicionales, pero que no tienen ninguna relación con este caso, sino con decisiones de gobiernos anteriores de complementar o dar bonos, en este caso a adultos mayores. Por razones de tiempo no voy a ahondar acá, pero el perito Luis Eduardo Taller, el perito de la Comisión Interamericana, analiza con absoluto detalle
la naturaleza previsional de las obligaciones incumplidas por el Estado de Chile. E indirectamente, los peritos que nosotros hemos presentado, el profesor de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, y el profesor que declaró ayer, Tomás Jordán, también se refieren tangencialmente, no principalmente, a la naturaleza previsional de estas obligaciones. Pero cabe preguntarse, y ayer algunos señores jueces de esta honorable corte lo preguntaban, ¿por qué las víctimas no han logrado que las sentencias se cumplan habiendo transcurrido ya 30 años? O remitámonos solamente a la parte en que el caso estuvo ante la justicia chilena, que fue entre 1990 y el año 2005, cuando el caso se lleva a la corte. Consideremos que para obtener sentencias firmes se tomó entre 1 y 2 años. Y para discutir el cumplimiento de estas sentencias firmes que obligaban al pago a las municipalidades, en definitiva al Estado de Chile, se tardó 12 o 13 años. Las razones son dos. ¿Por qué las víctimas y sus abogados, entre comillas, no fueron capaces de obtener que se cumplieran estas sentencias? Por dos razones, honorable corte. Uno, porque el ordenamiento jurídico chileno no establece en general mecanismos para obligar al Estado a cumplir las sentencias que le son adversas. Y en particular, porque respecto de las municipalidades existen restricciones muy relevantes, que explicó ayer el perito Tomás Jordán, respecto de la posibilidad de embargar bienes de las municipalidades. Se utilizó una expresión, el vicepresidente, señor Pazmiño, lo puso el foco en ese punto, en que el ordenamiento jurídico chileno en esta parte tiene puntos ciegos, que dejan en la indefensión no solo a las 848 profesores y profesoras, sino a cualquier persona que le gane un juicio al Estado de Chile. Y en segundo lugar, ¿por qué no se pudieron cumplir estas sentencias? Porque existió durante varios años una medida de apremio, que era la posibilidad de arresto de un alcalde cuando incumplía una sentencia de pago. Y resulta que uno de esos alcaldes, don Juan Vergara, de la Municipalidad de Florida, en la octava región, a 500 kilómetros de Santiago más o menos, fue apresado por no cumplir una sentencia, no de este caso, pero sí de un caso similar. Profesores y profesoras demandan a la Municipalidad de Florida. Y él presenta el caso ante la Comisión Interamericana y pide una medida cautelar. Nosotros acompañamos la declaración del abogado Alejandro Espinosa en el caso 4524-02 de la Comisión Interamericana y piden una medida cautelar. Y como consecuencia de ese caso, y si usted nos autoriza, señora presidenta, lo vamos a exhibir en pantalla, como consecuencia de ese caso, de esa medida cautelar, en que había un alcalde preso, en realidad preso por deuda, don Juan Vergara, que ahí aparece, el Estado de Chile modifica el ordenamiento jurídico interno, deroga o cambia la norma que permitía el arresto de los alcaldes, el arresto me refiero a la privación de libertad, que digámoslo, era una prisión por deuda, y señala elípticamente, indirectamente, que solo va a proceder cuando se trate de deudas contraídas en el mismo ejercicio del alcalde. Con lo que en definitiva la modificación legal que realiza el Estado de Chile para cumplir con la medida y con el caso que se había presentado por un alcalde ante la comisión, elípticamente tiene como objetivo privar, tiene como consecuencia, no como objetivo, tiene como objetivo impedir que alcaldes sean privados de libertad por deudas y tiene como consecuencia indirecta privar a los 848 profesoras y profesoras de la única posibilidad de cumplir con esas sentencias. Ahí quedaron atados de manos y por esa razón nunca estas sentencias fueron cumplidas. Eso está acompañado en la declaración del abogado que llevó este caso en representación del alcalde Juan Vergara. Termino señalando dos puntos. Y muchas veces, honorable corte, los intervinientes hablan a través de sus peritos. Nosotros creemos que lo que ocurrió ayer con el perito Jorge Fantuz me recordó la teoría del acto fallido de Freud.
porque lo cierto es que la declaración de Fantuzzi ayer es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado ha enfrentado durante casi 30 años este caso. Ayer, la Honorable Corte, nosotros y los profesores y sus familias que están siguiendo esta audiencia a través de Internet, escucharon a un ingeniero comercial, el señor Fantuzzi, perito del Estado de Chile, que no se pronunció sobre aquello que la Corte le ordenó que debía pronunciarse. El vicepresidente, señor Parmiño, lo dejó en evidencia con su pregunta. Un perito que no leyó las 13 sentencias, que son la base de este caso, dijo o dio a entender que alguien de su equipo debería haberlas leído y se las debería haber comentado. Tercero, un perito que se pronunció sobre el informe jurídico económico de académicos de la Chile, un economista y un abogado, sin incorporar a un abogado, por lo tanto, solo con una visión económica financiera, que tuvo, y perdóneme la expresión, señora presidenta, pero tengo que ser franco, tuvo la desfachatez de señalar que le estaba explicando a la Honorable Corte lo que se enseña en un curso de pregrado en economía a propósito de las tasas de interés. Quinto, que no había leído el artículo 63 del Código del Trabajo, si lo había leído no se acordaba. Y por último, que no tenía claro si el informe que analizaba contemplaba los abonos o no. Pero lo más sorprendente, y por eso hablo de un acto fallido, es cuando el perito Fantuzzi nos dice que sobre las tasas de interés existen, en el mundo financiero y económico, distintos criterios. Y que aunque los académicos de la Universidad de Chile, en su informe, ocupan el criterio del artículo 63 del Código del Trabajo, señala textual, para el caso concreto desde una lógica económica, una tasa que reflejaría de mejor forma el costo de oportunidad de los profesores sería la tasa de colocación, que se asemeja a lo que una persona le habría costado endeudarse durante el horizonte de actualización en base a los datos publicados en el Banco Central. O sea, asemeja la deuda provisional a profesores y profesoras durante casi 30 años por el Estado de Chile a la situación de inversionistas en bolsa cuando piden un crédito para operaciones especulativas. Ni el Estado ni el perito han entendido nada sobre este caso. Y lo que es peor, ni siquiera el hecho de que este caso haya llegado ante esta Honorable Corte ha permitido o ha hecho que el Estado entienda la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en perjuicio de estos profesores y profesoras. Por eso decimos que la declaración de Fantuzzi fue un acto fallido. Bajo la arrogancia y autosuficiencia de un análisis financiero ante un tribunal de derecho, el máximo tribunal de derechos humanos de América Latina y uno de los más importantes del mundo, se nos da una clase de economía básica y pudimos entender entonces por qué el Estado ha llevado las cosas hasta acá. Y nos permite entender entonces también, señora presidenta, por qué debemos desconfiar profundamente del Estado de Chile respecto del cumplimiento de esta sentencia. Y con esto llego al último punto, los 3 minutos que me quedan. Porque lo cierto es que la cuestión clave para que la sentencia de esta Honorable Corte, si es favorable a las víctimas, como entendemos que debiera serla, repare efectivamente a las víctimas, debe considerar lo que acabo de señalar. No hay duda que deberá rechazarse, en nuestra opinión, la excepción de falta de agotamiento de recursos internos, al igual que las otras alegaciones de fondo. El daño patrimonial está aprobado, las sentencias no se cumplieron, solo falta determinar el reajuste e interés. Y el informe de los académicos de la Universidad de Chile permite ciertamente actualizar la deuda de manera que la sentencia de esta Honorable Corte sea ejecutada en un plazo razonable. El daño moral, por su parte, está más que acreditado. Hemos acompañado declaraciones de muchas de las víctimas y todos los antecedentes del caso demuestran que acá existe un daño moral altísimo. Y la suma que nosotros hemos solicitado corresponde al criterio de esta Honorable Corte en otros casos, incluso desde nuestra perspectiva, menos graves desde el punto de vista del daño. Pero el punto clave, Honorable Corte, es si una eventual sentencia favorable a las víctimas que aún sobreviven reenvía el cálculo de determinación al ámbito interno. Porque de ser así, es evidente que el Estado hará lo que ha hecho hasta ahora, dilatar y obstaculizar. Y los profesores y profesoras que aún sobreviven morirán esperando el pago de sus prestaciones previsionales. Existen casos o precedentes de aquello.
La única posibilidad de que las víctimas sean reparadas, en nuestra opinión, es que esta honorable corte señale determinadamente, de manera clara y precisa, los montos que el Estado debe pagar y se fije un plazo para ello. El informe de los académicos de la Universidad de Chile, concordante con el informe del profesor Luis Eduardo Talla, de la Comisión Interamericana, cuyas premisas fueron aceptadas por el perito Fantuzzi el del acto fallido, permite ciertamente que esta honorable corte haga esta determinación. Lo que pedimos, honorable corte, a nombre de los profesores y profesoras sobrevivientes, 661 personas, familias que están viendo esta audiencia, y a nombre de los herederos de aquellos que ya fallecieron, lo único que pedimos para que la sentencia no sea ilusoria es que se repare a las víctimas, de manera tal que no sigan muriendo profesoras y profesoras sin que hayan encontrado justicia. Por cierto, es lo único que ayer pidió la profesora Olivia Matus, que además de citar a Neruda, nos dijo que lo único que pide a nombre de los sobrevivientes y de las familias de quienes fallecieron es que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias, señor representante de las presuntas víctimas, a los dos por sus exposiciones. Daré ahora la palabra a la representación del Estado para que hagan sus alegatos finales y nos indiquen, por favor, quién va a hacer uso de la palabra y proceda. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísima señora presidenta y señores jueces de este honorable corte. Saludo también a las presuntas víctimas y sus representantes y los delegados de la Comisión Interamericana. Con la venia de esa honorable corte, el Estado presentará sus alegatos orales respecto a este caso. Quisiera comenzar esta intervención reiterando la permanente y restricta voluntad y compromiso del Estado de Chile de avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos de todos los habitantes de su territorio y de propender al continuo fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y esta honorable corte en particular. Antes de dar la palabra a los agentes que desarrollarán los alegatos, quiero manifestar que el Estado lamenta el fallecimiento de la profesora Suárez. Con su venia, señora presidenta, daré la palabra a la agente Mileco de Charles Galindo y a la agente Constanza Richard. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días, señora presidenta. Sus señorías, un saludo respetuoso a la comisión y a los representantes. Quisiera el Estado comenzar efectivamente expresando su solidaridad con los peticionarios de esta causa. Con doña Olivia, que ayer con gran humanidad y dignidad presentó su evidencia personal, así como con el resto de los profesores y profesoras de esta causa, y además con el gremio de los profesores en general, cuya labor es sostén moral y el futuro de nuestros países. En tal sentido, Chile y el Estado chileno es consciente de que la enseñanza pública ha sido deficientemente remunerada y la labor docente ha carecido de suficiente reconocimiento tanto estatal como público a través de la historia. Y en tal sentido, a pesar de que, como bien sabe, la presión en términos de recursos presupuestarios por muchas necesidades como son la salud, la vivienda, las pensiones, ejercen una presión importante en los gobiernos del Estado de Chile. Todos los Estados de Chile, desde la vuelta a la democracia, han hecho esfuerzos ingentes por mejorar la situación de los profesores, destacando en ese sentido la Ley 21.040 del año 2017, que crea un sistema de educación pública. Ahora bien, efectivamente el Estado entiende también en términos sociales la reclamación del gremio respecto a la deuda histórica. Sin embargo, es importante expresar que esta deuda histórica es una deuda que los profesores de Chile, los profesores que pertenecían a la educación pública y que fueron traspasados a las municipalidades, entienden que se les produce porque injustamente con el cambio de régimen no fueron, digamos, sujetos de esta, ¿no verdad?, asignación no imponible. La verdad que la mayoría de las causas que se judicializaron en esa materia han sido resueltas en contra de los profesores, porque
jurídicamente se entiende que estas personas ya no pertenecían al órgano en que se aplicó esta medida. Eso no obsta tampoco a que el Estado chileno entienda el peso social de esta reclamación y efectivamente se encuentra hasta el día de hoy abiertos canales de diálogo y los informes del Congreso son prueba también cómo el Estado chileno busca las formas de poder también resolver en términos macro la situación de estos profesores que entienden en términos sociales serían ellos, digamos, acreedores de esta deuda histórica. Hay que hacer claro, sí, que esta deuda histórica, y por eso también el Estado chileno no ha podido entregar las soluciones que estima justas, es una deuda que involucraría un porcentaje inmenso de los recursos del país. Y eso justamente ha llevado a la dificultad de los distintos gobiernos que han buscado soluciones a este problema. Esta causa que hoy día nos convoca se trata de algo distinto. A diferencia de la mayoría de los casos que se judicializaron, en estas 13 causas en particular, los tribunales laborales sí reconocieron que los profesores eran acreedores de esta asignación no imponible. Y efectivamente estamos totalmente conteste con la comisión y con los peticionarios de que el objeto de análisis del honorable Cocorte se refiere a si hay una violación convencional o no en la ejecución de esta sentencia, más allá de que jurídicamente incluso pueda ser discutible que se haya estimado que era procedente esta deuda en estos casos, el Estado chileno respeta las sentencias de sus tribunales que se obtuvieron con debido proceso. Y por tanto el análisis es justamente saber si en el incumplimiento de estas sentencias hay vulneraciones o no a la Convención Americana. Y en ese sentido, Honorable Corte, uno de los argumentos principales que ha expuesto la contraparte de la Comisión es el paso del tiempo, señalando que el hecho de que en 30 años no se hayan cumplido estas sentencias justamente es prueba de esta violación a los derechos de debido proceso, a los derechos a la justicia eficaz por parte del Estado. Y la verdad es que respecto a este punto es importante clarificar algunos aspectos centrales. Lo primero es que, a diferencia de lo que se ha comentado, en muchas de estas causas no hubo un agotamiento de los recursos. Y no solo de los recursos en términos jurisdiccionales, lo que es el agotamiento de recursos internos que se explica en la contestación del Estado chileno, sino que incluso en las medidas mínimas para buscar la ejecución de estas sentencias. De hecho, hay varias sentencias, en particular tres, donde no se inició en tiempo el proceso de ejecución de las mismas. Y hay otras cinco sentencias donde una vez que justamente los alcaldes manifestaron que no tenían los recursos para el pago, las partes no impugnaron esa declaración que evidentemente era ilegal y simplemente, digamos, los procesos no continuaron. Esto va concatenado justamente a si existían las herramientas para poder dar cuenta de esos derechos. Y como justamente se ha señalado, acá lo que se discute es la posibilidad o no de la ejecución de los bienes municipales. Como ayer dejó claro el perito Jordán, la limitación del embargo de los bienes municipales no es absoluta. Y además es una limitación que es común en la mayoría de los estados, porque justamente busca resguardar un bien público. La pregunta entonces es si en el contexto que es permitida ese embargo de bienes, se ejecutó en todos los procesos y si efectivamente se comprobó insuficiente. En ese caso, se daría una situación de vulnerabilidad y una situación donde efectivamente se podría decir que el Estado de Chile no otorga soluciones respecto a cómo financiar las municipalidades. Sin embargo, como se ha expresado ya en la contestación del Estado, hay dos sentencias donde efectivamente se embargaron bienes de la municipalidad y se pagó con esos bienes de la municipalidad.
Y hay otros casos, como la sentencia que de hecho ayer se mencionó, donde han habido otras formas de pago de que la contraparte no da cuenta en sus alegatos. Una segunda cuestión que se relaciona con este punto y creemos que es de especial importancia es que tanto los peticionarios como la propia comisión ha resaltado el aspecto previsional de estos montos que se adeudarían. La verdad es que no entendemos esa confusión, porque es una confusión abiertamente. La ley, el decreto ley donde se origina esta asignación, expresamente señala que es una asignación no imponible. Como los juristas de la Honorable Corte bien saben, las remuneraciones pueden ser tanto haberes imponibles y no imponibles. Los haberes no imponibles, como es el caso de esta asignación, son aquellos de los que no se hace descuento justamente para previsión social, salud, seguro de cesantía cuando existe. Por tanto, la obtención de estos montos en nada impactan en la jubilación. Esto, de hecho, es algo que 12 de las 13 sentencias que reconocen estas deudas en favor de los profesores lo expresan. Y solamente una de ellas es la que confunde, digamos, el concepto y se refiere al hecho de que hay una deuda previsional. Pero esta confusión evidentemente no tiene sustento jurídico, porque este caso es el caso de una deuda que no tiene el carácter previsional al no haber sido una asignación imponible. Ahora bien, el Estado chileno, como hemos señalado, conteste con la contraparte en que este caso se refiere al análisis del cumplimiento de esta sentencia. Y como hemos dicho, en ese cumplimiento de las sentencias no se agotan los recursos, por cuanto cada vez que se encuentra un impedimento para la ejecución de esas sentencias, la contraparte estima llegar a sede internacional. Hemos dado cuenta en nuestra contestación de cómo, por ejemplo, aquellos casos donde, lo mencionaba antes, se rechazan por extemporánea la ejecución de la sentencia, simplemente se dejan sin apelar esas resoluciones. Con lo que evidentemente acá hay un intento de buscar que esta causa pueda tener la vía internacional. Vía internacional que evidentemente solo puede ser seguida si se han agotado los recursos internos, porque si no se está rompiendo con el carácter subsidiario del sistema. Ahora bien, se señala respecto a esta alegación del tiempo que efectivamente esta causa, incluso llegando al sistema, ha retardado largos años. Y es verdad que ha habido un proceso largo de búsqueda de acuerdos que finalmente se vieron frustrados. Pero la verdad es que el mayor retardo se produce en el periodo previo ante la Comisión Interamericana, donde el Estado chileno ni siquiera es notificado esta causa. Por tanto, es complejo hacer entender que ese retardo sería imputable al Estado chileno, cuando el Estado chileno, con distintas formas, ha buscado siempre dar solución al problema, por una parte, de la deuda histórica y, por otra parte, en el caso concreto, la solución al pago de estas 13 sentencias. Dejo ahora a la representante del Estado, doña Constanza Richards. Muchas gracias. Adelante, gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, honorable Corte. Saludo también respetuosamente a la comisión y a los representantes de la parte peticionaria. Con su venia, nos referiremos ahora al fondo del asunto, primeramente, y como se ha indicado, la comisión y los peticionarios aducen vulneración a los artículos 8.1, 25.2, letra C de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado. En términos que el Estado no hubiera garantizado los medios para asegurar la ejecución de las 13 sentencias ya mencionadas. Al respecto, esgrimen los siguientes argumentos. La ya referida y desacreditada noción de que el solo paso del tiempo sería prueba suficiente de la inexistencia de garantías para asegurar el pago de las sentencias.
la infundada aseveración de que se habrían ejercido una amplia gama de acciones en cada una de las 13 causas con la finalidad de asegurar el pago de las deudas adjudicadas, entre las que se citan convenios de pago, apremios de arresto de un alcalde y demandas por parte de alguna de las municipalidades en contra del fisco. Y, en tercer lugar, la alegación de que no existirían procedimientos idóneos y eficaces para asegurar el debido cobro de las sentencias respecto de las municipalidades, principalmente por la supuesta imposibilidad de embargo de bienes municipales con dicho fin. Respecto al retardo temporal en la ejecución de las sentencias, es preciso reiterar que la Convención Americana requiere de un retardo imputable al Estado, elemento central obviado por la contraparte que no se ha hecho cargo en ningún momento de este proceso, de la inacción y negligencia no solo en ejercer los recursos disponibles contra las alegadas infracciones a los procedimientos de cumplimiento, sino que abiertamente han omitido ejecutar los actos mínimos requeridos para cualquier sentencia judicial, para que cualquier sentencia judicial pueda ser cumplida. En cuanto a la supuesta amplia gama de acciones de cobro que habrían interpuesto los peticionarios, resulta especialmente grave que la Comisión exponga selectivamente uno u otro proceso para ejemplificar lo que a su juicio sería la realidad general y uniforme de los 13 procesos, cuestión que no es así. Es preciso ilustrar al Honorable Corte que en la fase de cumplimiento de los fallos laborales existen reglas claramente establecidas que permiten obtener la ejecución de sentencias favorables y que en los casos que nos convocan el impulso procesal de los demandantes gananciosos fue muchas veces deficiente o simplemente ni siquiera se manifestó. Resulta especialmente extraño que se cite como ejemplo de esfuerzos para perseguir la ejecución, que sin embargo se acusan infructuosos, la firma de convenios de pago, los que justamente dan cuenta de que estas sentencias han sido en efecto cumplidas. Un caso paradigmático en ese sentido es el juicio del Marco Parral, del que formó parte como demandante doña Olivia Matus, quien depusiera ayer en su calidad de presunta víctima, y respecto del cual existe un convenio de pago exitoso y vigente. Según se ha podido colegir, los abogados de los peticionarios decidieron obviar este convenio buscando la internacionalización de la causa con el impropio abandono de los remedios disponibles en la sede local. En efecto, en el contexto de la ejecución de la referida sentencia, la municipalidad y los demandantes alcanzaron un convenio en cuotas, el que fue pagado íntegramente por la respectiva municipalidad. No obstante ello, los abogados de los profesores intentaron, previo al pago de la última cuota, denunciar el convenio, no por falta de pago, sino porque no se había procedido a rematar el teatro municipal de la comuna. La demanda que buscaba dejar sin efecto el convenio fue rechazada, ante lo cual no se presentó ninguna apelación, por lo que al día de hoy dicho convenio, pagado en su totalidad, se encuentra plenamente vigente. Asimismo, se cita como motivo para la falta de éxito de las gestiones de cobro la supuesta imposibilidad de embargo de bienes municipales, lo que no es así. El artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades decreta la inembargabilidad, pero solo de los bienes municipales destinados al funcionamiento de sus servicios y los dineros depositados a plazo o en cuentas corrientes del municipio. El día de ayer, el perito Jordán ha señalado una presunta situación de desprotección de las víctimas al analizar la supuesta inefectividad del embargo de bienes municipales y la dificultad de cobro directo al fisco debido a que el mecanismo para la transferencia de fondos carecería de la calidad de forzoso. No obstante, resulta claro que aquella afirmación no ha sido contrastada con la heterogénea situación de cada caso en particular. Resulta imperativo el análisis concreto del ejercicio o no de la solicitud de embargo y sus diversos resultados en cada uno de los 13 procesos que aquí se conocen. En efecto, no solo no existe una prohibición absoluta de embargo, sino que de hecho, en la causa Taratulada, Franzani y otros con Municipalidad de Puyehue, por ejemplo, se concedió el referido embargo respecto de bienes municipales. Asimismo, en la causa Ramírez Ortiz, Inés Ariela y otros con Municipalidad de Vallenar, se solicitó y obtuvo el embargo efectivo de 11 inmuebles de propiedad de la municipalidad, lo que posteriormente y ante el mismo tribunal fueron rematados en pública subasta para abonar el pago de las acreencias municipales. Ninguna de estas situaciones que constan en los procesos acompañados en auto y que contradicen las bases fácticas de los planteamientos de los peticionarios han sido explicadas por esto. Por último, la inembargabilidad limitada de los bienes municipales es un privilegio procesal común
y plenamente legitimado en la mayoría de las legislaciones, tal cual lo ratificara ayer el perito señor Jordán. Ahora bien, con relación a la supuesta vulneración del plazo razonable, la Comisión pretendería que ésta se constituye por el solo paso del tiempo, siendo evidente que el retardo debe ser de carácter injustificado e imputable al Estado para constituirse en vulneratorio, lo que, según criterios desarrollados por la propia Corte, se ha de analizar a la luz de al menos cuatro factores: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Los procesos cuya ejecución aquí se reclama como retardada, efectivamente, en algunos casos, se han presentado complejos procedimientos para determinar la liquidación de las respectivas deudas, lo que se explica por el gran número de demandantes. Por otra parte, y como consideración principal, tal cual ya se ha señalado de la lectura de los procesos domésticos, consta que los abogados de los demandantes en los juicios contra las municipalidades no interpusieron ni en tiempo ni forma los recursos y acciones que tenían disponibles para lograr el cumplimiento de los fallos, encontrándose muchos de ellos hoy en situación de abandono del procedimiento, sin ninguna gestión útil de los demandantes durante largos años. En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 21.1 de la Convención Americana, esto es, el derecho a la propiedad privada, el mismo resultó garantizado mediante la dictación en un juicio con debido proceso de las sentencias que reconocieron las reclamaciones de los profesores. Respecto de estas, el Estado otorgó los medios idóneos para el cobro de las mismas. Y la falta de materialización de este, como se ha señalado, no es imputable a la ya desmentida imposibilidad de perseguir el cobro del patrimonio de las municipalidades. Aún más, son varias las sentencias que fundamentan este caso que sí han visto el pago parcial de lo adeudado, destacando las causas seguidas en Chañaral, Vallenar y los embargos decretados en las causas seguidas en Parral. Rol 4051 del año 92, 4071 del año 92, 4096 del año 92 y 4274 del año 93. Ahora bien, previo a expresar nuestras solicitudes, quisiéramos referirnos a algunos aspectos críticos en relación a las reparaciones solicitadas. Como esta honorable Corte sabe, en conclusión de la Comisión, el Estado sería responsable por las violaciones al debido proceso, a la propiedad privada y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 21, 25.1, 25.2, literal C, de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, recomendando dar cumplimiento a la mayor brevedad posible a las tres sentencias analizadas, pagando los montos que allí se reconocen, reparar integralmente las violaciones declaradas y adoptar medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de evitar la repetición de las violaciones declaradas, especialmente aseguradas que las entidades estatales cumplan con los fallos judiciales que reconocen derechos laborales y de seguridad social, asegurar que los procesos de ejecución cumplan con el estándar convencional de sencillez y rapidez y asegurar que las autoridades judiciales estén facultadas legalmente y apliquen efectivamente en la práctica los mecanismos coercitivos necesarios para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales. Con relación al cumplimiento de los fallos, los peticionarios solicitan que en caso de establecerse la responsabilidad del Estado, se ordene que sea la propia Corte la que mandate el pago líquido con un monto determinado en base a una fórmula de cálculo provista por ellos mismos. Esta petición consideramos revista especial gravedad por cuanto supondría una situación flagrante de cuarta instancia. En primer lugar, y como resulta evidente, las supuestas vulneraciones que se alegan se refieren al proceso de ejecución de las sentencias y no al procedimiento judicial por el que se determinó la existencia de una deuda y se estableció su monto. No habiendo reclamación convencional alguna respecto a la determinación del monto de la deuda ni de dicho procedimiento, la Corte no podría entrar a estudiar y menos a reemplazar a la entidad nacional en la determinación de la deuda mediante la aplicación de un procedimiento de liquidación de parte, dado que esta determinación corresponde natural e intrínsecamente al propio tribunal que dictó la sentencia. En efecto, si fuera la Corte Interamericana la que determina los montos actualizados de pago, siendo la normativa que rige a esta la Convención Americana y los principios de justicia, no sería aplicable el referido artículo 63 del Código de Trabajo chileno,
que regula el cálculo de intereses para deudas laborales en el ámbito local, correspondiendo, como expresara el perito Fantuzzi ayer, la búsqueda de una forma más adecuada a la realidad del caso concreto y su justicia. Al hacer esto, la Corte estaría pasando a llevar las liquidaciones ya realizadas por los tribunales nacionales, respecto de los cuales, como se ha indicado, no se ha presentado reclamación alguna, lo que configuraría claramente una modificación de un fallo local ajustado a la Convención, constituyendo un caso de cuarta instancia, siendo por tanto de toda lógica que en una eventual sentencia condenatoria de la Honorable Corte, y tal cual lo solicita la Comisión, se ordene que sean los tribunales locales quienes hagan cumplir la sentencia, determinando los montos actualizados de las mismas. En cuanto a la forma de pago señalada por los peticionarios, es preciso considerar el precedente jurisprudencial que podría generarse, toda vez que podría llegar a entenderse que ante cualquier tipo de deuda estatal o fiscal impaga, podría acudirse, sin otras consideraciones, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desnaturalizando la vital función de protección de nuestro sistema regional, y desviándose de su carácter subsidiario. Por las razones expuestas, siguiendo la jurisprudencia de esta honorable corte, las sentencias en las causas 5 pensionistas con Perú, caso Acevedo Jaramillo y otros, y Muelle Flores con Perú, en el improbable caso de determinarse la responsabilidad internacional del Estado de Chile, se solicita a esta honorable corte que considere la condena al cumplimiento de las sentencias en tiempo razonable, sin fijar montos de la deuda ni fórmulas de pago exógenas a la práctica del sistema, en atención a que la liquidación de dichas deudas corresponde en derecho a los tribunales laborales que dictaron la sentencia. Respecto de las recomendaciones relativas a la reparación integral de las presuntas víctimas, la Comisión solicitó reparar las violaciones que se declaren, incluyendo el daño material e inmaterial. Al respecto, los peticionarios, sin embargo, en su escrito, fijan como monto sugerido para dicha indemnización la cifra de $25,000 por cada eventual víctima, lo que alcanzaría un monto total de $21,200,000 para las 848 presuntas víctimas. Ante ello, además de remitirnos a lo señalado en el escrito de contestación del Estado, solicitamos a esta honorable Corte tener presente que la jurisprudencia con que los peticionarios construyen esa cifra no solo da cuenta de montos menores a lo indicado por esta jurisprudencia, sino que además, en aquellas en que las indemnizaciones son más altas, se refiere a casos de vulneración justamente de derechos previsionales, lo que, como ya se ha explicado, no resulta aplicable al presente caso. En cuanto a la tercera recomendación de la Comisión, relativa a la adopción de medidas legislativas para evitar la repetición de las violaciones declaradas, cabe recordar que se ha aprobado el carácter limitado de la inembargabilidad de los bienes municipales, siendo por demás esta una norma que, tal como señalara el perito Jordán, se encuentra actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional de Chile, existiendo entonces aún mecanismos nacionales para dar atención a lo resaltado por la Comisión. Asimismo, tampoco se ha dado prueba alguna del carácter insuficiente del embargo para satisfacer las deudas, no habiéndose siquiera hecho mención de los casos donde efectivamente este mecanismo permitió el pago de las referidas sentencias. Por último, en materia de ejecución de sentencias laborales, cabe señalar que, si bien al tiempo de dictación de las sentencias que fundamentan este juicio, ya existía un proceso de ejecución efectivo para el cumplimiento de las sentencias laborales, posteriormente este ha sido perfeccionado, volviéndose aún más eficaz, pues al día de hoy estas sentencias se cumplen a través de un procedimiento posterior y diferenciado, ventilado ante un tribunal especializado denominado Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, creado al alero de la Ley 20.022, publicada en el Diario Oficial el día 30 de mayo del año 2005. Por tanto, en virtud del artículo 41 del reglamento de la Corte, y tras haber expuesto latamente los argumentos de hecho y de derecho aplicables al presente caso, el Estado viene respetuosamente a solicitar a este honorable tribunal que acoja la excepción preliminar planteada por el Estado en relación con la falta de agotamiento de recursos internos, declarando inadmisible el sometimiento del presente caso a la Corte. Y en el improbable caso que la Corte decida entrar a conocer del fondo del caso en cuestión, el Estado viene a solicitar lo siguiente. Se acoja las consideraciones previas planteadas por el Estado en su escrito de contestación, se declare la inexistencia de la responsabilidad internacional del Estado chileno en virtud de haber cumplido este, en el presente caso, con su obligación de respetar y garantizar los derechos contenidos en los artículos 8, 21, 25 y 26, todos de la Convención, en relación al artículo 1.1
y 2 del mismo tratado en favor de los peticionarios. Se rechacen las medidas reparatorias solicitadas por los representantes en su escrito y las recomendaciones de la Comisión en su informe de fondo, siendo improcedentes en cuanto no existe responsabilidad del Estado en relación con los hechos mismos del presente caso. Y, finalmente, en el improbable caso que la Corte condene al Estado, igualmente se solicita respetuosamente a esta que rechace las medidas reparatorias solicitadas por los representantes, atendiendo a los argumentos ya expuestos en esta presentación en el escrito de contestación del Estado. Finalmente, honorable Corte, hago presente lo ya dicho por el embajador Chomalí y por el abogado Bertrán Galindo en relación con la solidaridad y el alto valor que tiene el Estado de Chile a los profesores y al magisterio en general de la educación en nuestro país, y lamentamos profundamente el fallecimiento comunicado por los peticionarios de la profesora Mireya Suárez el viernes pasado. Dicho esto, honorable Corte, finalizo la intervención del Estado. Muchas gracias. Pregunto ahora a los representantes de las víctimas si desean hacer ejercicio de su derecho de réplica por 5 minutos. Sí, señora presidenta. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, y en este punto nosotros estamos comunicados en este momento con muchos profesores y profesoras que están siguiendo esta audiencia, y me hago cargo de lo que muchos de ellos nos han dicho, quiero valorar que por primera vez en 30 años alguien del Estado de Chile ha manifestado respeto por la dignidad de los profesores y profesoras cuyos derechos han sido transgredidos. Creo que ese es un primer punto y es de hidalguía reconocerlo, y es lo que me piden los profesores y profesoras. Pero junto con valorar ese pronunciamiento al inicio de la exposición y al final de la exposición del Estado, tengo que lamentar, señora presidenta, que más bien parecen expresiones de compromiso, porque todo el resto de la exposición del Estado es contradictorio con el respeto a los profesores y profesoras víctimas. Y demuestran, y esto lamento profundamente tener que decirlo, el Estado de Chile sigue sin entender qué es lo que estamos discutiendo ante esta honorable Corte Interamericana. Porque acá no estamos discutiendo si se interpuso una reposición, si se presentó una reconsideración, si se embargó un auto, una casa. Estamos discutiendo algo mucho más de fondo. Y en ese sentido nos encontramos en la situación, bastante absurda tengo que decirlo, de que nosotros estamos, al igual que la Comisión, hablando en clave de derecho internacional de los derechos humanos ante el máximo tribunal de derechos humanos, y el Estado sigue discutiendo en clave de minucia o derecho local. Y señalan, en definitiva, y esto me sorprende, pero me voy a hacer cargo, que el retardo en este caso se debería a que el Estado no fue notificado. Y segundo, señalan que de buena fe intentaron acuerdos de solución amistosa que rechazaron durante muchos años este caso ante la Comisión. Y tengo que decir que las dos cosas no son ciertas, son falsas. Lo sé porque yo intervine desde el comienzo en el caso, al igual que otro de los comparecientes. El Estado sí fue notificado, honorable Corte. Sí tuvimos audiencias de solución amistosa, reuniones de trabajo en Washington, en la cual estuvimos los comparecientes Jean Piero Fava, Alexandra Orrego, en que el Estado nos señaló que tenía la disposición y la voluntad, porque reconocía la violación del derecho, de cumplir con la sentencia. Lo mismo dijeron en Quito en noviembre del año 2019, en otra sesión o reunión de trabajo ante la Comisión. Y nunca, nunca han cumplido. De manera tal que me parece que es evidente la mala fe con que el Estado actuaba en este punto. Y quiero atribuirlo, en cuanto a quienes representan en este minuto al Estado, simplemente a desconocimiento, porque no estuvieron antes en el caso, cuestión que nosotros sí estuvimos. Pero yendo al punto, lo que ellos sostienen es que habría falta de agotamiento de recursos internos. Y resulta que solo alegaron esta falta de agotamiento respecto de algunos casos, no respecto de 8 juicios, pero no respecto de 5. Y en segundo lugar,
señalan que coinciden con nosotros en que se trata de un caso de incumplimiento de sentencias judiciales, pero no de derechos previsionales. Pues bien, si este razonamiento es correcto, y espero que en la réplica el Estado responda derechamente, lo que debe hacer entonces es cumplir con aquellas 5 sentencias respecto de las cuales no alegó agotamiento, falta de agotamiento de recursos internos. Si quiere ser coherente con lo que ha señalado ante esta honorable Corte, el único camino que debe seguir es ese reconocimiento, voluntad y disposición de cumplir la sentencia. Espero que lo haga. El alegato del Estado, señalábamos antes que nos producía desconfianza la conducta del Estado después de escuchar al perito Fantuzzi. Después de escuchar este alegato, nuestra desconfianza crece al doble. ¿Irá a cumplir el Estado la sentencia si le es desfavorable? Parece bastante claro que no existe una voluntad seria, real y de buena fe de cumplir. La discusión sobre intereses y reajustes, así como le preocupa al Estado, a nosotros nos preocupa doblemente. Nos parece muy grave lo que dicen, porque señalan que el perito Fantuzzi entrega una idea de que habría que buscar una fórmula más adecuada y esta sería una discusión de cuarta instancia. No es así. Queremos escuchar ahora en la réplica que el Estado, siendo coherente con lo que alegó, cumpla o se comprometa a cumplir con las sentencias respecto de las cuales no alegó agotamiento de recursos internos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto ahora a los representantes del Estado, ¿desean hacer uso de su derecho de dúplica? Sí, señora presidenta, el señor Milenko Chagarindo va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiéramos como Estado señalar que los argumentos expuestos, el agotamiento de recursos internos, la referencia al carácter previsional o no de la deuda, tiene que ver no con minucias, sino que tiene que ver justamente con el respeto del sistema interamericano. Chile es un país que en los últimos 10 años ha sido uno de los principales abogados para el fortalecimiento del sistema. Uno de los países que tiene índices más importantes de cumplimiento de las sentencias del sistema. Y justamente lo que quiere el Estado chileno es velar porque el sistema interamericano mantenga su mayor legitimidad, su mayor fortaleza, y en ese sentido que efectivamente sea un organismo jurídico y que las propias instituciones que ese organismo se ha dado, como es el agotamiento de recursos internos, que justamente busca velar por la subsidiariedad del sistema, que además tiene un sentido profundamente democrático, porque lo que busca es no desarticular ni volver en el fondo débiles a los tribunales locales, es claramente una forma de respeto al sistema. Y en ese sentido es que acá el Estado chileno ha concurrido reconociendo efectivamente muchas cosas, reconociendo de que todos los argumentos que incluso en su momento en estas causas se puede haber dado de argumentos de derecho interno no se están alegando jamás como excusas para cumplir. Los argumentos que el Estado ha utilizado son argumentos enraizados en la Convención Americana. Y efectivamente, y haciendo eco de lo que manifiestan los abogados de la parte peticionaria, el Estado chileno tiene el pleno compromiso con el cumplimiento de estas sentencias. Efectivamente, el Estado chileno no solo respecto a las 5 sentencias que no se agotaron recursos internos, incluso el resto de las sentencias, mientras no existan prescripciones, el Estado chileno reconoce que las sentencias judiciales deben ser ejecutadas. Y efectivamente el Estado chileno busca la forma de que esas sentencias se puedan ejecutar mediante las herramientas que en el derecho interno poseen los beneficiarios de esa sentencia. Lo que el Estado está buscando en este caso es que no se lo condene por una forma que no es la correcta a la ejecución de esa sentencia. El Estado está totalmente dispuesto a ejecución de sentencias mediante los mecanismos internos que existen para su ejecución. Y respecto a un punto que pareciera de especial relevancia para los peticionarios y el Estado comprende y solidariza
respecto a la urgencia que se les presenta en términos de la forma de cumplimiento. ¿Qué sucede? El Estado tiene el compromiso de buscar la mejor solución, pero lo que el Estado señala es que en el caso de que se entendiese que hay violación de los derechos humanos, no procedería una orden de pago directamente por la Corte Interamericana, porque efectivamente sería una situación de cuarta instancia. Y no solo eso, sino que sería una situación que pondría en serio riesgo al propio sistema, porque podría ser utilizada esa estructura para que otro tipo en el fondo, otro tipo de sentencias, incluso sentencias comerciales, por cualquier persona que tenga una sentencia del Estado, de cualquier Estado americano, y que esa sentencia no es pagada, bueno, podría recurrir al sistema interamericano. Los tenedores de bono de nuestros países podrían usar el sistema interamericano en vez de recurrir a otras fuentes. El sistema interamericano, y lo que acá pedimos, es que en el caso de encontrar al Estado chileno responsable, efectivamente lo combine el cumplimiento de sentencia y establezca mecanismos para vigilar y velar porque ese cumplimiento sea efectivo. Porque el Estado, si algo ha hecho y algo ha comprendido y agradece la posición de doña Olivia, es la realidad humana de esta causa. Pero ese compromiso del Estado, evidentemente, que tiene que ser en el marco de la estructura del sistema interamericano, en el marco de resguardar las atribuciones del sistema y de, por tanto, fortalecer al sistema y a su vez lograr justicia material en esta causa que evidentemente tiene una densidad humana muy importante y que el Estado reconoce. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a ustedes. Doy ahora la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga su exposición final. Por favor, indiquen quién lo hará y procedan. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. La comisión procede a presentar sus observaciones finales en dos partes. En primer lugar, la secretaria ejecutiva adjunta de la comisión, Marisol Blanchard, se referirá a la excepción preliminar interpuesta por el Estado. Y en segundo lugar, un servidor abordará las cuestiones de fondo. Con su venia, señora presidenta, paso la palabra a Marisol Blanchard. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días. El Estado interpuso una excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos. Se refirió específicamente a 8 de las 13 causas laborales objeto del presente caso. En relación con 3 de las causas, el Estado alegó que los demandantes no interpusieron recurso de apelación en contra de las decisiones que desestimaron la acción de ejecución al tener un carácter extemporáneo. La comisión resalta que el Estado no presentó dicho alegato en la etapa de admisibilidad ante la comisión, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia constante de esta honorable corte, dicha excepción preliminar resulta improcedente por extemporánea. En relación con otras 5 causas, el Estado alegó que los demandantes no presentaron recurso de reposición o de protección contra la negativa de los alcaldes de firmar el decreto de pago o directamente de pagar. Señaló también que los demandantes debían haber presentado recurso de reposición contra la resolución del tribunal que se limitó a tener presente la solicitud de los alcaldes de que se los excusara de cumplir por insuficiencia presupuestaria. Las víctimas de este caso, luego de obtener sentencias definitivas, favorables y contar las deudas con montos aprobados por los tribunales correspondientes, iniciaron procedimientos de liquidación. Las víctimas firmaron varios convenios con las municipalidades, lográndose en el caso de solamente 2 municipios el pago de ciertos montos parciales y menores. Sin embargo, en ninguna de las causas se ha logrado un cumplimiento efectivo del ordenado por los propios tribunales del Estado. La comisión recuerda que el objetivo de la regla del previo agotamiento de los recursos internos es darle la oportunidad a las autoridades nacionales de que conozcan sobre la supuesta violación y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional. En el presente caso, la comisión resalta como un primer punto que el Estado ha tenido amplio conocimiento de la situación denunciada ante el sistema interamericano,
Dado que las víctimas recurrieron a la vía judicial para hacer valer su pretensión y han pasado, como se ha dicho, casi 30 años desde que cuentan con decisiones judiciales a su favor. En este sentido, la Comisión reitera su pronunciamiento de admisibilidad de que resulta aplicable la excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46.2c de la Convención, consistente en el retardo injustificado, dado que las sentencias dictadas entre 1993 y 1997 aún no han sido cumplidas, pese a los esfuerzos realizados por las víctimas para lograr su ejecución. En segundo término, los recursos que deben ser agotados son aquellos que son adecuados y efectivos. De acuerdo con la información recibida en esta audiencia, las víctimas no disponen de un recurso para lograr el cumplimiento efectivo de las sentencias. Por lo tanto, los recursos de reposición y protección no serían efectivos para lograr la emisión del decreto alcaldicio, que es el medio específico que el artículo 32 de la Ley de Municipalidades establece para que se ejecute este tipo de sentencias, ni tampoco a que se asignen las partidas presupuestarias para que el municipio pudiera realizar los pagos. Con base en las mencionadas consideraciones, la Comisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que declare improcedente la excepción preliminar interpuesta por el Estado chileno. Paso la palabra al señor comisionado Hernández. Con su venia, presidente. Respecto a las cuestiones de fondo, la comisión se referirá a los siguientes tres aspectos. Uno, cumplimiento de los fallos internos y la tutela judicial efectiva. Dos, plazo razonable en la ejecución de las sentencias. Y tres, afectación al derecho a la propiedad de las víctimas. Respecto a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia constante de este tribunal se ha referido a la obligación de los estados de garantizar los medios para ejecutar las sentencias definitivas emanadas de las autoridades competentes, dado que su efectividad depende de que las mismas sean ejecutadas. En el caso Mejía y Drobo contra Ecuador, la Honorable Corte señaló que, y cito, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Fin de la cita. Tratándose de sentencias contra el propio Estado y dada la naturaleza de las prestaciones, este debe tomar las medidas necesarias para garantizar su ejecución. El deber de oficio que tiene el Estado para impulsar la ejecución de procesos de carácter laboral fue subrayada por el perito Luis Eduardo Taller, quien justificó tal aspecto en la normativa interna y en vista del interés público que revisten tales procesos. El caso que nos convoca hoy, el Estado de Chile no ha garantizado los medios para asegurar la ejecución de las 13 sentencias, a pesar de las varias acciones ejercidas por las víctimas, entre ellas la suscripción de convenios de pago, un apremio de arresto de un alcalde por falta de pago, y demandas por parte de algunas municipalidades en contra del fisco para asegurar la asignación de recursos. Estas acciones no han sido fructíferas por dos motivos. En primer lugar, debido a que el Estado Nacional se ha negado a asignar los fondos necesarios, pese a que las municipalidades son parte del Estado, no existiendo mecanismo jurídico para obligarle a hacerlo. El perito Jordán explicó el día de ayer cómo, para que un alcalde pueda emitir un decreto de pago, es necesario primero que se identifiquen fondos suficientes para ello. De no haberlos y de tratarse de una deuda establecida mediante sentencia ejecutoriada, el artículo 28 de la Ley de Administración Financiera del Estado habilita al Estado Central a transferir recursos a la municipalidad para que ésta pueda realizar el pago. Sin embargo, según señaló el perito, se trata de una facultad discrecional y no de una obligación. La comisión resalta que en el trámite ante la comisión, el Estado de Chile reconoció que, cito, no existe norma legal alguna que autorice el pago de las sumas de dinero a las que por su propia negligencia fueran condenados los municipios, por lo que no pudo el Estado Fisco de Chile efectuar desembolso alguno. Fin de la cita. Ahora bien, el segundo motivo por el que no se ha logrado la ejecución es debido a la falta de mecanismos efectivos para realizar el pago en el propio municipio. Además de que no existe asignación presupuestal, hay una prohibición del embargo de los bienes municipales
destinados al funcionamiento de sus servicios y de los depósitos bancarios. Según indicó el perito Jordán, son las municipalidades las que establecen los bienes necesarios para su funcionamiento y la determinación sobre la embargabilidad de un bien debe realizarse judicialmente. Por lo tanto, el número de bienes potencialmente embargables es muy reducido. Ello se ejemplifica en el presente caso en que si bien en un par de causas se logró a través de embargos el pago de ciertos montos, los mismos fueron ínfimos, como lo expresó la víctima Olivia Matus el día de ayer en su declaración. La simple posibilidad de embargar unos pocos bienes para el pago de una parte mínima de la deuda no puede considerarse un medio idóneo ni efectivo y no es suficiente para que el Estado cumpla con la obligación de asegurar que la ejecución sea rápida, sencilla e integral, según lo ha señalado esta Corte en el caso Mejía y Drobo contra Ecuador. En vista de todo lo indicado, la Comisión concluye que el Estado no ha garantizado una tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas y no se han acreditado medios efectivos para asegurar el cumplimiento de tales sentencias en sus municipalidades. Como fuera indicado por el perito Jordán, hay un desamparo del ordenamiento jurídico del Estado. La Comisión considera que el transcurso de más de 25 años sin que ninguna de las sentencias haya sido integralmente cumplida resulta manifiestamente irrazonable, especialmente teniendo en cuenta el efecto que ha tenido el paso del tiempo en las víctimas, quienes son personas mayores y varias de ellas han fallecido. Finalmente, en relación con la afectación al derecho a la propiedad, la Comisión considera que resulta plenamente aplicables los precedentes de los casos Cinco Pensionistas y Acevedo Buendía, ambos contra Perú, donde la Corte estableció que al tratarse de un derecho adquirido que ya había incorporado al patrimonio de la persona, la falta de cumplimiento de la sentencia tiene también implicaciones en el derecho a la propiedad. En efecto, en el presente caso, uno, las víctimas presentaron recursos judiciales a efectos de que les fueran reconocidos los montos que consideraban que legalmente les correspondían. Segundo, contaron con sentencias judiciales en firme favorables para que los montos ingresaran a su patrimonio. Y tres, a la fecha, no se ha cumplido con la ejecución efectiva de dichos fallos. Ahora bien, a los efectos de analizar la afectación patrimonial que tiene el incumplimiento de las sentencias, la Comisión resalta que ha surgido información ante la Corte que indica que la falta de pago afectó no solamente la falta de determinados ingresos como remuneraciones, sino también las cotizaciones previsionales y, en consecuencia, el monto mensual de las pensiones u otros derechos previsionales de las víctimas y sus beneficiarios. En efecto, según el propio perito Taller, la asignación especial establecida en el artículo 40 del Decreto Ley 3551 tuvo la finalidad de otorgar una compensación económica que supliera en parte las dificultades económicas a raíz de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. El perito explicó que la asignación especial, que fue en principio de carácter no imponible, pasó a convertirse en una remuneración de carácter imponible a raíz de una reforma del año 1981 que modificó el concepto de remuneración, incluyendo dentro de esta todas las contraprestaciones por causa del contrato de trabajo. Con ello, según el perito, la asignación como parte de la remuneración vino a afectar las cotizaciones previsionales. La profesora Olivia Matus, quien declaró el día de ayer, así como otras víctimas que presentaron testimonios escritos, relataron en el mismo sentido cómo la falta de pago impactó en sus condiciones de vida, no solamente durante sus años de actividad laboral, sino además y sobre todo a lo largo de la jubilación. La señora Matus declaró que de haber recibido los pagos adeudados, comillas, su ahorro previsional sería mejor, por lo cual tendría una mejor jubilación. Cierro comillas. El presente caso fue admitido por la Comisión con anterioridad a los importantes avances jurisprudenciales en materia de los derechos establecidos en el artículo 26 de la Convención Americana, de tal manera que no se pronunció respecto de dicho artículo. Sin embargo, la Comisión considera que al analizar el derecho a la seguridad social en el presente caso, en el marco del artículo 26, contribuiría a insertarlo precisamente en esta evolución interamericana a partir del caso Muelle Flores contra Perú y a una comprensión más integral del alcance de la responsabilidad internacional del presente caso. Finalmente, la Comisión resalta que las víctimas de este caso son personas mayores, muchas de las cuales han fallecido. La Comisión concluye solicitando a la Honorable Corte que ordene al Estado de Chile
dar cumplimiento a las 13 sentencias a la mayor brevedad posible y en plazos determinados. Asimismo, solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado chileno adecuar su ordenamiento jurídico interno para asegurar que las entidades municipales puedan cumplir con los fallos judiciales que reconozcan derechos laborales y de seguridad social para que hechos como los del presente caso no se vuelvan a repetir. Concluyo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias, la señora secretaria adjunta, por la presentación de la comisión. Pregunto ahora a los señores jueces si desean hacer preguntas a las partes y a la comisión. Pregunto al señor juez Ricardo Pérez Manrique. Sí, señora presidenta, con su permiso. Adelante, señor juez. Hemos enterado en el día de hoy que el pago de esta asignación especial dependía un poco de los recursos de cada municipalidad. Yo lo que quisiera que se me indicara si hubieron municipalidades en Chile donde esta asignación se siguió pagando sin ningún inconveniente como estaba haciendo cuando los profesores dependían del Estado central. Pregunto al Estado, a los representantes, a las señoras representantes, si me pueden aclarar este punto que no me quedó, me quedó un poco oscuro. Responderle al señor juez. Perfecto. Espero que el Estado responda y después complemento, señora presidenta. Si el Estado no responde, respondo yo. Muchas gracias. Gracias. Adelante. El Estado va a responder. ¿Aló, señora presidenta? ¿Van a responder? Muchas gracias. Efectivamente, lo que el Estado ha planteado respecto a esta asignación es que la asignación surge respecto a los funcionarios dependientes del Ministerio de Educación que estaban sujetos a la carrera docente. Por tanto, y como ha explicado doña Olivia y de dónde surge, digamos, esta discusión de deuda histórica, es porque en ese proceso, en el año 80, se entendió que, o se subentendió que de alguna manera estos profesores que pasaban a las municipalidades seguirían obteniendo estos beneficios que pertenecían a los funcionarios del ministerio. Y efectivamente, algunas municipalidades hicieron pagos, otras no hicieron pagos, y hay en ese sentido una realidad bastante disímil entre los distintos procesos. Pero como hemos señalado, lo cierto es que judicializado estos procesos, la mayoría de ellos, el entendimiento de los tribunales nacionales fue que estos beneficios no habían podido ser de hecho adquiridos porque en el fondo habían operado después del traspaso. Y por tanto, a diferencia de estas 13 sentencias que acá nos convocan, en la mayoría de los casos se estableció que en la municipalidad, que es nuevo empleador, no estaría sujeto a esta obligación. Muchas gracias. Señora presidenta. Estado, sí. Representante de las víctimas, ¿usted desea agregar una corta respuesta para el señor juez Pérez Manrique? Sí. Porque recuerden que por escrito ustedes pueden ampliar lo que tengan a bien sobre lo que aquí se les pregunta por parte de los jueces. Adelante. Sí, señora presidenta, deseo corregir al Estado, pero seré muy breve. Hubo muchos casos, no solamente los 848 que se discuten acá, en los cuales algunas municipalidades cumplieron la sentencia. Por ejemplo, el caso de Florida, al cual hice referencia, en que el alcalde fue detenido y se modificó la legislación interna terminando con el arresto como medida de premio. En este caso concreto, en estas 13 sentencias, no se les hizo pagos adicionales y esto está explicado, al igual que el tema de los abonos, que creo que la argumentación confusa del Estado puede inducir a más confusión, está explicado con absoluta claridad en el informe de los académicos de la Universidad de Chile, Bonilla,
y Polanco. Es decir, pero a mí no me queda claro. ¿Hubieron municipalidades que cumplieron y siguieron pagando esto y que eso no generó ningún juicio, obviamente? Así es. Bien. Lo vamos a indicar por escrito. ¿Cuáles son esos casos, señor juez? Me parece muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería preguntarle al Estado, porque esto tiene que ver con gran parte de lo que estamos discutiendo aquí. Ayer el perito Jordán nos dijo que en caso de que nos planteó las dificultades de una municipalidad para que el alcalde pudiera asumir las deudas, y nos planteó también en qué condiciones el Estado Central, en caso de haber intervenido en el proceso de la Comisión de Defensa del Estado, debería asumir esas deudas. Pero nos dijo concretamente que no había ningún recurso efectivo para que obligara tanto a la municipalidad como al Estado Central a cumplir sentencias o a suministrar los fondos necesarios para cumplir estas sentencias de condena. Entonces, como el Estado no se ha pronunciado sobre esto que ha manifestado el perito en el día de ayer, a mí me interesa especialmente que nos diga. Gracias. El Estado, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez, por su pregunta. Efectivamente, el perito Jordán lo que señaló es que no existía un mecanismo por el cual las municipalidades pudiesen exigir en términos forzosos al fisco a otorgarle bienes para el pago de una deuda. Y eso es correcto y es adecuado a la estructura financiera del Estado. Las municipalidades son entes autónomos y efectivamente, si bien existen, y como se dijo, varias fórmulas en que el fisco puede dotarlos de bienes, la municipalidad no tiene, y por una cuestión de política fiscal, la posibilidad de exigir esos bienes al fisco, cuestión que lo desconozco porque no es mi área de expertise, pero asumo que es igual en la mayoría de nuestros estados. Pero eso no significa, y es muy importante, necesariamente la conclusión a la que llegó el perito, de que se producía, por tanto, una situación de desamparo, pues la municipalidad en sí puede ser obligada al pago. Y efectivamente, y como se dio cuenta incluso en causas de este propio proceso, la municipalidad sí puede tener sus bienes embargados, los bienes que no son destinados directamente a las funciones municipales, y efectivamente pagarse con esos bienes. Por tanto, en la práctica, en Chile sí existe una forma, digamos, de perseguir los bienes municipales. Y lo que se planteó justamente en este caso es que esa fórmula es la que no se agotó en todas las situaciones y tampoco se da cuenta por la contraparte cómo esa fórmula fue exitosa en el pago de varios de los juicios. Muchas gracias. Bien, para terminar, a mí yo entiendo que lo que afirmó el perito no ha sido rebatido por esta intervención, pero lo reservaré para su oportunidad. Yo pediría que en la oportunidad de los alegatos escritos, la comisión acaba de manifestar en su intervención final que esas asignaciones que no eran imponibles en 1981 pasaron a ser imponibles, lo que habría cambiado su naturaleza. Yo pediría que sobre ese aspecto se ampliara. Igual a mí me gustaría que el Estado respondiera concretamente dato final, cuál es su actitud respecto de aquellos juicios respecto de los cuales entiende que ha habido agotamiento de la vivienda. Era lo que tenía que decir, presidenta. Muchas gracias. Muy bien, entonces, para que le contesten por escrito al señor juez lo que ha preguntado.
¿Alguna otra pregunta, don Ricardo? No, nada. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto entonces ahora, a ver, sí. Pregunto ahora al señor juez Eugenio Raúl Zaffaroni si tiene preguntas que hacer. No, señora presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor si tiene preguntas que hacer. Sí, señora presidenta. Adelante, señor juez. Con su venia. A la representación de las presuntas víctimas, nos indicaron en sus alegatos finales el dato de que de los 848 profesoras y profesores habían ya fallecido, 660 y tantos, incluso nos hacían referencia de hace algunos días de una persona. Toda esa información actualizada, les pido si pueden mandárnoslas, por favor, para efectos de que nosotros la podamos valorar. También, y ya se dijo, ya lo solicitó también el juez Ricardo Pérez Manrique, sobre esta naturaleza previsional de estas obligaciones y específicamente por este cambio que hubo, que mencionaron también al final la propia Comisión Interamericana. También lo de la cuestión de las municipalidades, ¿no? No me queda claro cuáles cumplieron, cuáles no. Y también otra cuestión que ayer también mencionaba la presunta víctima declarante, que algunas presuntas víctimas recibieron pagos, ¿no? Decían que eran ínfimos, hoy se dijo que eran de $9. Bueno, ¿quiénes lo recibieron y por cuánto tiempo lo recibieron? Esto también, por favor, por escrito, en sus alegatos finales escritos. Y finalmente, especialmente para la representación de las presuntas víctimas, en el ESAP hacen mención de la violación del artículo 26. Y hoy se dijo aquí al final algunas cuestiones relativas a estos derechos previsionales, de seguridad social, etcétera. También quisiera que se expresara, si es posible, en estos alegatos escritos. No es para que ahora lo comenten, insisto, para que lo puedan profundizar por escrito en su oportunidad. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez Ferrer. Pregunto al señor juez Humberto Sierra Porto si tiene preguntas que hacer. Sí, presidenta. Adelante. Quisiera hacer unas preguntas al Estado y sin perjuicio de la reacción que puedan tener los representantes de las víctimas, de las presuntas víctimas. En los alegatos se mencionó una cifra global de cuánto sería el valor de cumplimiento de esta condena. ¿Me podrían precisar ese punto? Sería la primera pregunta que le quería hacer al Estado. La segunda es, en sus alegatos, el Estado habla de una grave preocupación por las implicaciones internacionales que tendría una condena por un caso como el que hoy nos convoca. Unas implicaciones internacionales que podrían tener unas consecuencias en cobros de otro tipo de obligaciones internacionales. Yo quisiera un poco que nos explique si eso fue una explicación, tanto un recurso demagógico, o efectivamente tienen alguna preocupación en concreto que se pueda señalar. También, para efectos del cumplimiento, el Estado hizo una afirmación en el sentido en que, en determinados supuestos, si efectivamente hay una condena por parte de la Corte al Estado, le pediría que se condene, pero que le permita al Estado que señale la manera de pagar y el momento en que pagar. Eso no lo entendí bien. O sea, si hay una condena, ¿de qué manera podría hacerse? Esto también tiene relación con las peticiones que hace el representante de las presuntas víctimas sobre señalar una cifra fija y no dar una remisión a que el Estado sea el que haga una valoración o una serie de liquidaciones para efectos del pago. Ese punto no me queda claro y me parece que es muy importante precisar.
Y finalmente, también para el Estado, nos dice que, de pronto es algo relacionado con la pregunta que realizó el juez Ferrer MacGregor, pero si no, se hizo una afirmación en el sentido de que una decisión en un ámbito como este, en materia pensional, en materia de derechos del magisterio, podría generar una desnaturalización de las funciones que tiene la Corte Interamericana. Yo quisiera que se pronuncien sobre estos aspectos o que me hagan una breve mención, porque me parecen temas bastante trascendentes e importantes y que tal vez por razón de tiempo no se pudieron extender. Señor juez, le está preguntando al Estado, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muchas gracias. ¿Quién va a contestarle al señor juez? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez, por sus importantes preguntas. Respecto a los montos, entiendo que usted está consultándonos por los montos que estaría pidiendo la contraparte. En principio, esta causa, de entenderse que el Estado chileno es responsable y de estarse a los montos solicitados por la contraparte, habría un monto de reparaciones en términos de los daños sufridos por las víctimas por estas vulneraciones que alcanzaría la cifra de aproximadamente 20 millones de dólares. Y esto nacería de una estimación que hace la contraparte de un valor aproximado de reparación de 25 mil dólares por persona. Para lo que los peticionarios citan un conjunto de causas que el Estado chileno comenta en su escrito de contestación, que esas mismas causas que se citan tienen montos más bajos que en general que el monto que opera como resulta, y además que estas causas en su gran mayoría justamente incorporan además de los mismos derechos que estarían en este caso en discusión, el carácter previsional y por tanto también los derechos sociales que hubiesen estado involucrados y que como el Estado acá ha señalado y también tiene relación con otra de sus preguntas, no sería la situación del caso. Efectivamente, yendo a ese punto, el Estado está y pide poder contestar con detalle en sus contestaciones finales, en sus observaciones finales, en total desacuerdo con lo planteado por el perito Taller, porque efectivamente esa interpretación no es una interpretación que tenga sustento en la jurisprudencia, y es evidente de la naturaleza de esta asignación que ella, al no ser imponible, y seguir siendo no imponible, digamos, el texto legal sigue siendo el mismo, no impactaría finalmente en las jubilaciones de las personas que se vieron privadas de este monto. Ahora bien, respecto al contexto general de sus preguntas, que tienen también relación con la observaciones frente a la forma en que plantea, en el caso de que se condene Estado de Chile, los peticionarios, cómo esa condena debiese estructurarse, efectivamente el Estado chileno manifiesta su preocupación porque entendería que este sería un caso de cuarta instancia. La Corte Interamericana efectivamente puede y debe entrar a analizar e incluso eventualmente reemplazar, dependiendo de los casos, la operatividad de una estructura del Estado, en cuanto a esa estructura, esa entidad estatal, es la que haya generado acciones contrarias a la Convención Americana. Y efectivamente, en las últimas sentencias que han habido respecto a Chile, donde se discutía indemnizaciones respecto a víctimas de violaciones de derechos humanos, se entendió que la Corte no haya conocido de esas indemnizaciones. La propia Corte Interamericana hizo una valoración de cuánto debiesen ser estos montos. Este es un caso radicalmente distinto,
tribunal que determina el monto de la deuda y la liquidación de esa deuda es un tribunal que ninguna de las partes jamás ha manifestado que ha habido una vulneración de un derecho. Por el contrario, el Estado está conteste en que, si bien puede jurídicamente ser discutible o no, de que correspondía reconocerle a esos profesores específicos la asignación, un tribunal chileno con debido proceso la reconoció y el Estado infringiría, su propio ordenamiento si desconociera ese fallo. Y las contrapartes sí también lo ha hecho. Entiende que ese fallo y la contraparte no cuestiona ni los montos reconocidos por los tribunales ni las posteriores liquidaciones realizadas por esos tribunales. Por tanto, si lo que ahora se hiciese es que se le pidiese a la Corte que ella, tomando esos montos iniciales de deuda, las liquidaciones que han habido después, los pagos parciales que han habido después, de los que muchos no se dan cuenta en los propios escritos, y la Corte estableciera una metodología para el cálculo, la Corte estaría reemplazando a un tribunal, a los 13 tribunales en Chile, respecto a los que no se le ha acusado ninguna infracción de derecho humano, y que por tanto son ellos los que deben resolver y determinar ese monto. Y efectivamente el Estado entiende que acá hay una urgencia de parte de los peticionarios de poder ver una solución concreta y en ese sentido esa búsqueda de una fórmula de pago lo más parecido a un juicio ejecutivo, porque esa es la fórmula que se está planteando. Y lo que el Estado advierte es que esa fórmula sería contraria. ¿Perdón? ¿Aló? Esa fórmula sería contraria a cuarta instancia. ¿Aló? Perdón. Esa fórmula sería contraria a cuarta instancia y además esa fórmula lo que haría, como el Estado menciona y pedimos poder analizar con mayor detalle también en nuestras observaciones finales, es la posibilidad de que el sistema interamericano sea visto como un sistema efectivo para perseguir justamente la responsabilidad pecuniaria de los estados en situaciones totalmente disímiles de este caso. Pues cualquier situación, incluso un inversionista extranjero que tenga un conflicto respecto a una situación, digamos, con el Estado, cualquiera de estos estados latinoamericanos, y obtiene una sentencia. Esa sentencia, mientras no se le pague bajo el principio que aquí se ha planteado de que el solo paso del tiempo significaría una situación suficiente para ser una vulneración de derecho humano y que se pudiera recurrir a la Corte el pago específico, del monto específico, con la forma de pago, con fecha de pago, ese inversionista decidiría ir al sistema interamericano en vez de ir a los tribunales de inversión y desnaturalizaría el sistema. Peor, los tenedores de bonos, que sabemos en nuestros países cuando ha habido problemas, que no se puede pagar una sentencia. Bueno, bajo la misma premisa, ese tenedor de bono podría acudir al sistema interamericano. Lo que nosotros, el Estado pide, es que el sistema, en el caso de entender que acá hay una vulneración de derechos humanos, mantenga lo que tradicionalmente ha hecho, que es que establezca el deber de pago de esa sentencia, establezca además obviamente las reparaciones adicionales que se han pedido. El Estado cuestiona la forma de cálculo de monto, pero entiende que evidentemente si hay una condena tiene que haber reparaciones también. Pero respecto al pago de la condena, lo que se solicita es que se mantenga la fórmula que tradicionalmente se ha utilizado, y es justamente que en este caso sean los tribunales locales los que actualicen esta deuda y la Corte, con su capacidad justamente de controlar el cumplimiento de esta condena, pueda ir comprobando que sea efectivo, y justamente está el compromiso del Estado, que en el caso, porque es un Estado que observa y respeta y manifiesta justamente su total adherencia al sistema interamericano de derechos humanos, que aunque el Estado haya planteado sus defensas y plantee que una sentencia condenatoria no sería correspondiente, en el caso de serlo, y el caso de plantearse una fórmula de solución de esa naturaleza, el Estado evidentemente va a hacer todos los esfuerzos posibles y efectivamente va a someterse a ese control de la Corte Interamericana. Muchas gracias.
Señor juez. Sí, sí, presidenta. Pero a ver, hay algo aquí que tal vez es un tema de derecho interno que sería interesante que me lo aclare. Ustedes dicen, si hay una condena que es a pagar lo debido señalado ya en sentencia, quien tiene que decir en la actualidad cuál es el monto con intereses o el monto actualizado que consiste la condena debería ser el tribunal o el juez que estableció la condena. Y eso en el ordenamiento chileno, ¿cuánto tarda? ¿En qué consiste? ¿Es un procedimiento especial o es simplemente una solicitud y la actualización inmediata? ¿Cómo funciona eso? Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, ese es el proceso de liquidación de la sentencia. Es un proceso que se realiza en el tribunal que dictó esa sentencia. Respecto a ese aspecto, no opera el desasimiento del tribunal. Y justamente al respecto es que esos procesos pueden ser muy rápidos, como pueden ser más complejos justamente dependiendo de los elementos que esa liquidación contengan. Y estos son casos complejos, pero evidentemente que son procedimientos que el tribunal puede hacer por sí mismo o puede encargar un peritaje. Y ese peritaje lo hará, pero ese peritaje en el fondo lo que va a hacer es que va a seguir la metodología que el propio tribunal haya utilizado. Y lo que justamente se ha planteado en este caso es que los distintos tribunales incluso pueden haber utilizado metodologías que puedan ser disímiles, porque incluso en Chile hay cierta discusión doctrinaria y hay, por tanto, formas distintas que llevan a los cálculos desde cuál es el momento exacto en que se aplican los intereses. Habiendo, por ejemplo, parte de la doctrina que dice que es desde el momento en que está notificada la sentencia, otros desde que está el certificado que da cuenta, digamos, de esa sentencia. Vale, vale, perfecto. Entiendo eso y creo que será eso un motivo de precisión si es que ya no lo tienen en los alegatos escritos. A menos que haya una intervención sobre este punto del representante de las víctimas, no tengo nada más que decir, señora presidenta. ¿Usted quiere que los representantes de las víctimas intervengan, señor juez, y reporto? Sí, señora juez, sobre el punto de la solicitud que ellos hacen, de la manera como debe ordenarse la condena en caso tal de que esta proceda. Sobre ese punto concreto, señor representante. Muy bien, señora presidenta. Muy brevemente. La pregunta del juez Sierra Porto no se refería al daño moral, que es lo que respondió el Estado. Se refería al daño material. Y respecto de ese punto, nosotros señalamos, el monto no son 20 millones de dólares, son 93.924.249 dólares, que equivalen al 31 de julio a 72.481.343 pesos. Y sobre esto, el informe al cual se refirió ayer el perito Fantuzzi era la estimación, un informe económico, estimación del valor actual adeudado por el incumplimiento de esta sentencia, preparado por los profesores, los académicos Bonilla y Polanco, que en su página 86 establece cómo llegan a esta suma. Y llegan a esta suma considerando las sentencias y las liquidaciones que los mismos tribunales hicieron. Y como señalamos, y existe acuerdo respecto de eso, salvo del señor Fantuzzi, claramente la forma es lo que dice el artículo 86 del Código del Trabajo, y lo que se hace en este informe es el cálculo actualizado al 31 de julio del 2020 y cuál es el criterio de proyección. Escuchando al Estado, si eso se deja a los tribunales locales, claramente vamos a estar unos 5 o 6 años más, por lo menos, para discutir por el tema de las liquidaciones. Por eso le pedimos a la Honorable Corte, que tiene criterios objetivos que no han sido rebatidos por los peritos del Estado, ni por el Estado, salvo con argumentación retórica, que señale de manera determinada tanto el monto como la oportunidad o fecha de pago, que esperamos que sea a la brevedad posible. Lo vamos a complementar en nuestra argumentación escrita. En todo caso, señora presidenta, magistrado Sierra Porto. Muchas gracias, señor representante. Señor juez Sierra Porto, ¿alguna otra pregunta? No, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez vicepresidente Patricio Padmiño, si tiene preguntas que hacer. Señora presidenta, sí tengo una sola pregunta.
que quisiera formularle, me las puede responder el señor representante de las presuntas víctimas o también puede aclarar o responder el agente del ilustre Estado. Y esto tiene que ver con que en las sentencias, en las 13 sentencias, los tribunales nacionales dilucidaron, se pronunciaron y esclarecieron respecto de el carácter provisional de los montos. ¿Eso consta ya en las sentencias? Eso es por un lado. Y por otro lado, que nos explique el decreto o la norma que hizo alusión, me parece que el representante de las víctimas, de una norma que aparentemente habría definido con claridad qué debe entenderse montos provisionales que servirían para esclarecer este punto en este debate. Eso, señora presidenta. Muy bien, entonces usted desea que los representantes del Estado y los representantes de las víctimas contesten esto. Así es, porque así le pregunto a los dos, gracias. Muchas gracias. Señor representante de las víctimas. Sí, perdón, entendí muy bien y anoté la segunda pregunta, pero la primera, si la pudiera precisar. Si en las sentencias está perfecto, establecido con claridad esa misma naturaleza de los fondos, la característica, en las 13 sentencias. Muy bien, vicepresidente Pazmiño. En algunas sentencias sí, en otras no. Ayer exhibimos la parte resolutoria de 5 de las sentencias, cuando expuso el perito Fantuzzi. Pero en este sentido, todas las sentencias no son homogéneas o iguales. En lo esencial acogen la demanda y no todas también mantienen el criterio porque en algunas fue la Corte de Apelaciones. Lo que vamos a hacer, señor vicepresidente, es que en nuestra argumentación escrita vamos a ir distinguiendo sentencia por sentencia qué es lo que señalan respecto de este punto y solo agrego que el informe del perito Luis Eduardo Taller, presentado por la Comisión, es probablemente el más claro respecto de este punto. Los peritos que presentamos nosotros, por ejemplo, Tomás Jordán y Francisco Agüero, se pronuncian más bien respecto de la naturaleza de las municipalidades y la forma de obtener el pago, y tangencialmente se refieren a este punto, pero también lo vamos a complementar. Y respecto a la segunda pregunta, señor vicepresidente, si entendí bien, es una norma que establece el monto que se debe pagar. ¿Esa es la pregunta? No, porque me pareció escucharle a usted que se dictó una norma que también precisaba los elementos que caracterizan a estos pagos o cómo se debe entender pagos provisionales. No había ninguna norma. La referencia que hice, señor vicepresidente, y también lo vamos a desarrollar en la argumentación escrita, que a la modificación legal o a la dictación de la norma que terminó con la posibilidad de arresto respecto de los alcaldes para combinarlos u obligarlos a pagar. Claramente era una prisión por deuda. Y desde esa perspectiva fue correcta la modificación, pero terminó de dejar a las víctimas o a los peticionarios sin forma alguna de obtener el pago compulsivo u obligatorio de la sentencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Señor agente del Estado, desea hacer alguna aclaración. Muchas gracias, señor vicepresidente. Efectivamente, respecto a su primera pregunta, y en términos muy concretos, en 12 de las 13 sentencias se señala expresamente que se refiere a una deuda de carácter no previsional, en términos que se señala que es una asignación no imponible. Y como hemos mencionado, aquella asignación no imponible por propia definición del Código de Trabajo, del trabajo vigente en ese momento y vigente ahora en artículos distintos, pero el mismo concepto, señala que aquellos haberes no imponibles son parte de la remuneración, pero de los que no se realizan descuentos para seguridad social, para pensiones,
y para, o sea, para pensiones o seguridad social y salud y eventualmente un seguro contra cesantía. Por tanto, el que el pago de esos montos no incide por definición en los montos posteriores de la pensión de la persona que no reciba ese monto. Y efectivamente, respecto a ese punto, no existe una reforma legal que haya cambiado esto. El perito Taller hace una interpretación holística dando cuenta de cómo podría interpretarse que esto fuese una asignación previsional, pero abiertamente no lo es. Y como menciono, en 12 de las 13 sentencias eso queda expreso. Solamente en una de ellas el juez lo que hace es que al analizar la misma circunstancia jurídica de que la ley dice de forma expresa que no es imponible, sin embargo, al referirse a este monto final, lo trata en términos de nominativos como una deuda previsional. Y a partir de eso, los peticionarios y la comisión de una causa que incorpora 80 profesores han construido un argumento que a vistas del Estado es errado, porque si bien puede existir esa deuda y es parte de la discusión, pero en ningún caso esa deuda es previsional y por tanto los efectos que esa deuda podría haber tenido no alcanzarían al artículo 26 de la convención, porque no tendrían, por fórmula, no podrían impactar a las jubilaciones. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias a usted. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Señor comisionado, ¿usted está pidiendo la palabra? Señora presidenta, muchas gracias. Si me la concede unos minutos, quisiéramos nosotros abundar sobre el carácter previsional de la deuda. Si me lo permite, le daría la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta. Yo le pregunto al señor juez que está haciendo las preguntas si esto le parece procedente. Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Adelante, señor comisionado. Por favor, Mesa. Gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionado. Simplemente para agregar que de acuerdo con el perito Luis Eduardo Taller, de acuerdo a lo que nos ilustró en su peritaje, la primitiva definición de remuneración en el decreto ley 2200 concebía la contraprestación en dinero como retribución de los servicios. Esto es contraprestaciones directas del trabajo, o sea, sueldos, horas extras, comisiones, gratificaciones o participación en utilidades, todas imponibles. No incluía otras prestaciones que no estaban vinculadas directamente como retribución de los servicios y que por eso precisamente no eran imponibles. A saber, los aguinaldos de Navidad, de fiestas patrias, las asignaciones de casa, las de zonas y otras tantas que pasaron a ser imponibles a raíz del nuevo concepto de remuneración introducido por la ley 18.018 a partir del 14 de agosto de 1981. Cuando se estableció que en esta legislación se estableció que la remuneración comprendía las contraprestaciones por causa del contrato de trabajo. Y allí entonces cupieron todas. Por eso el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, que define la remuneración a partir de la ley 18.018, excluye taxativamente las prestaciones que no constituyen remuneración. En cambio, el texto vigente hasta el 13 de agosto de 1981 dejaba la puerta abierta para excluir del concepto de remuneración las otras prestaciones que se otorguen por causas ajenas al trabajo, según el inciso segundo del artículo 50 del decreto ley 2200. Y ahí, entonces, cobra sentido y coherencia la imponibilidad de las prestaciones no imponibles. El artículo primero transitorio del Código del Trabajo, introducido por la ley 18.018, que dispuso que la presente ley no altera las normas y regímenes generales o especiales de carácter previsional. Sin embargo, tanto en aquellas como en esta regirá plenamente la definición de remuneración contenida en el artículo 41 de este código. Por lo tanto, queda en evidencia que la asignación especial del artículo 40 del decreto ley
3.551 no fue imponible entre el 1 de enero de 1981 y el 13 de agosto de 1981 y mutó en imponible a contar del 14 de agosto de 1981 con el nuevo concepto de remuneración. Igualmente, Presidenta, podemos abundar en nuestras observaciones por escrito. Sí, pienso que sí. Muchísimas gracias. No hay entonces más preguntas. Y antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes y a la Comisión Interamericana que, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 13 de la resolución de la presidencia de 21 de abril del 2021, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo hasta el 1 de julio de este año 2021 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con la excepción preliminar y las eventuales fondos, reparaciones y costas en este caso, y que el plazo es improrrogable. Finalmente, quisiera agradecer a la representación de la Comisión Interamericana, a la representación de las presuntas víctimas, a la presunta víctima que nos acompañó en el día de ayer, y a la representación del Estado de Chile por su comparecencia, participación y cooperación en esta audiencia. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias y se levanta la sesión.